Si la discoteca está full, traeme whisky con repulta. Baby se pone cool, moviéndome se va junto. Solo bebo azul, solo bebo azul, azul. Solo bebo azul, solo bebo azul. Si la discoteca está Manda. Hey, ¿cómo? Mándame. Yo tengo mi canal. Yo tengo mi canal. Bueno, bueno, empieza, dale. A la igual se ve que esos no son los originales. Tranquilo, este play solo sale. Ahora yo voy a tocar mi pene allá. Dice. Vocales. Bueno, es verdad lo que te parece. Estoy viendo el meme de Glow que yo conocí en el 2013. Oh. Te digo una cosa, tú eres artista. Te dicen Diddy Glow. Usted no llega ni a pistola de agüita. En el 2013 no me hablé de ese problema, que yo no creo en evolución. Lo que quiero es que evolucione mi ñema. Para que tú así mismo te la sigas mamando y con un mate de hierba tú me la sigas enrolando. Enrolando, pero deja tu disparatada. Parece que no ha evolucionado. Esa ñema se quedó pasmada. Te digo una cosa, tú te des migaja, se quedó pasmada, eso es culpa de exceso de paja. De exceso de paja, y esta cara, y ese tipo tan feo que ni trabaja. ¿Dónde diablo es que tú vives? Ah, para allá, para donde yo creo que la comida se prohíbe. Se prohíbe porque tengo los poderes. ¿Dónde yo vivo? Yo no trabajo porque yo vivo de las mujeres. Te digo algo que te mortifica. Tú eres tan ratero que para brillar tienen que venir de Boca Chica. Vive de mujeres, pero se le baja la autoestima. Diddy Glow viene con rima dura que te cambia el clima. Tranquilo, no te me cocina. Vive de mujeres y lo que vive la vida entera asfixiado de una prima. Dice. Bueno, yo me siento bien porque yo tengo la rima. Por lo menos mi gente, estoy asfixiado de mi prima. No como tú que tienes problemas, que andas rogando ñema y tú estás afitado de JR la Suprema. Asfixiado de JR la Suprema y dije que por ahí yo ando rogando ñema. No me gusta venir a la capital por un sistema porque cuando vengo tu madre jamás me suelte esa ñema. Te digo porque yo te voy a decir sistema. Te digo una cosa, tú me tienes alto. Ella te agarra la ñema para ver si a ella tú le pagas su cuarto. Y ese tú lo ves así, es un tigre en realidad. Cuando él va a hacer un video, él busca una casa apretada porque es verdad, sí, de lo mío. Tú lo ves así. Y qué bonito, vive de un show cebollillo. Sí, que un show cebollillo. Tú lo que estás bebiendo es leche del huevo mío. Así que estate manso, tengo la actitud. Mira Diddy Glow conmigo, va a coger par de views para YouTube. Par de views para YouTube. Yo tengo views desde cuando usted no tenía views. Ahora que usted está subiendo, buen come pupú, mámeme el huevo, venga, para que se gane 3,000 views. Bueno, es verdad, tengo la actitud. Pero yo, maldito, soy más conocido que tú. Es verdad, yo sé que tú me odias. ¿En qué batalla tú has batallado? Si yo en septiembre me voy para Colombia. Me va para Colombia. Pero tú eres un animal muy conocido. A ti no te dio nocao fragmentario. ¿Cómo diablo no te van a conocer? Y ese tipo de gorra de Chicago que usa usted. Bueno, usted, es verdad, compadre, usa usted. Pero la tuya vale menos que un colalé. Así que date manso, Jero King. A mí me conocen por Frank Italia, a ti por Lambert, el culo añito. Bueno, esta de que vale menos que un colalé. Esas son cotorras bacanas, yo no las sé. Esta vale menos que un colalé y esa te la dan en 20 días, nada más por la compra de un cuté. Bueno, es verdad, por la compra de un cuté. Pero lo tuyo es peor, que vale menos de un colalé. Esa cuando va al 20 y 10, la tuya es peor, que para el bajo a boca te lo dan por un cloré. Para el bajo a boca me lo dan por un cloré. Eso tenis en especial, yo lo observé. No se vende, yo lo vi usted, guindando en especial con mucho tape amarrado en un complejo. Te digo algo, tú querido. Yo no voy a hablar de eso porque tu talento está muy fingido. Algo que tú lo has resumido, solo hablan de tenis debajo a boca, se ve que tú no tienes contenido. No, se ve que yo no tengo contenido, tranquilo mi panal, que yo te voy a echar al olvido. Se ve que no tengo contenido, por el bolón en la boca, se ve toda la ñema que tú te has comido. Bueno, en esto yo no cingo, nunca van a progresar hablando de culo, solamente copian al tiño. Oh. Dame una cosa, yo soy Al Pacino, quiero subir el nivel porque me voy a enfrentar con asesino. Oh. Dígame rima dura, con estructura. Tranquilo mi panal, es 4x4, yo la combino. Si esto es 4x4 y sigo en 4x4, mamá ñema del culo. Póngase en cuatro. Bueno, pero sin palomería, 4x4, solo hablan de sexo, están frustrados con la pornografía. Es verdad, compañero, solo hablan de huevitos, es que pornografía, pero yo no tiro puya, ¿cómo no voy a estar frustrado si ya me tiene frustrado esa mamá tuya? No me deja ni venir aquí a la capital, ella piensa que el huevo no se me cae, es un animal. Un animal, mierda, yo le tiro puya, yo le voy a dar la definición, aquí que le dicen la mamá tuya, así que estate manso, la amenaza, la mamá le dicen al lobo maricón que se mudó al lado de mi casa. Al lado de mi casa, al lado de mi casa, y esos dientes así, peleate dentro de una terraza. Abre la boca, tiene los dientes picados, parece que se enfrentó dentro de un ring con Manny Pacquiao. Bueno, es verdad, el Manny Pacquiao.
chapeado. Pero tú eres peor, que tú tienes los dientes desapartados. Los dientes tuyos, yo tengo el poder. Tú tienes un diente cingando con el otro. En la boca tiene un motel. Tiene un motel. Este tipo todo el tiempo vive rapeando como una mujer. Yo creo que tú eres el único que no evoluciona. Lo ponen a abrir con un espejo. Un betamona, pero espérate, compadre. Porque improvisando en esta vaina, entiende, tú no estás mi side. Que yo no evoluciono, tú no tienes razón. El que no evoluciona, eres tú. Vamos a convertirte en un Pokémon. A ver si tú lo haces. Pokémon, he frustrado con los juegos que está este buen maricón. Ya deja tú de estar frustrado con los juegos, aunque sea, métete a eso y ponte frustrado con los huevos. Bueno, desacatado, yo te lo dejo a ti, porque con los huevos hace tiempo que tú estás frustrado. Es verdad, compadre, la guarapa, porque de frustrarse con los huevos, manito, ya yo quemé esa etapa. Ya quemaste esa etapa, di que la quemó y el tipo tiene un año que no rapa. ¿Y cómo diablo fue que quemaste esa etapa? Usted sigue siendo el mismito dice la papa. Pelapapa, pero yo tengo el mi olor, porque improvisando en esta vaina más que tú tengo el dolor. Te digo una cosa, que tú eres peor. Yo no estoy rapando, yo estoy en ternura, yo estoy haciendo el amor. ¿Viste que él dijo? Dice que más que tú tengo el dolor. Yo lo sé, que en realidad tú más que yo tienes el dolor. Y yo sé cuál es la culpa de que tú tengas el dolor, de que a ti en los fritales siempre te gane el peor. Yo tengo el dolor, así que estate manso, que todo el mundo a mí me gane el peor. Te digo una cosa, tú estás caducado, estás frustrado, me ha ganado el peor, pero a mí tú no me has ganado. Me ha ganado el peor, y a ti yo no te he ganado. Busca el video en Boca Chica, aquí al día que te di nocado. Ya tú sabes qué es lo que tú eres un animal, tú mismo no lo quisiste subir para las redes sociales. Para las redes sociales, porque es una realidad. Yo no lo quise subir porque ese día conmigo tú querías brillar. Y te digo una cosa, quedaste como un guaremate, lo subieron para YouTube. Recuerda que tú lo editaste. No, no fue que lo edité, ni que quería brillar, fue que a terror yo brillé. A terror me puse para eso y te metí la ñema. Y a terror te digo que está muy feo. Compre su crema. Compre su crema, es verdad, tengo una cosa. ¿Tú crees que se ve bien usar esa crema de esa misosa? Así que estate manso, eso limito. Yo no limito, yo no lo necesito. Recuerda que yo soy blanquito. No se ve bien usar esa crema de esa misosa, pero te hiede la boca, busca otra cosa. En realidad, tú tienes que comprar Colgate, o aunque sea ácido del diablo, para cepillarte. Para cepillarte, vámonos en chiste. Entonces, en chiste, me voy ahí. Para que tú veas que improvisando, soy el mejor del país. Ese color no razona, blanco por los labios y tiene los mismos manejos que una goma. El mejor del país, el mejor del país. Esa maldita confusión que todo el tiempo tú tienes ahí. Yo estoy harto de decirte, no eres el mejor del país. Tú sigues siendo el peor de los que están aquí. Sí, el peor de los que están aquí, pero tú eres un indecente. Esa estructura solamente en tu mente. Te digo una cosa, tú te herido. Si tú eres mejor que yo, porque en el freestyle más que tú, yo soy conocido. ¡Wow! Más conocido, pero antes tú eres un fritalero echado hasta el olvido. Sí, en verdad, tú eres el más conocido del que compran está el más perdido. Bueno, es verdad, Hello Kitty. Tú eres el más conocido por lamberle siempre el culo en Ñiti. Así que estate manso, sin dilema. Yo no me recuesto de nadie, todavía tú estás recostado de la Suprema. Yo prefiero arrecotarme de la Suprema y no de gente que nadie lo conozca en el sistema. Tranquilo, mi pana, mejor búscate un problema. Tú te recuestas del que no tiene desayuno ni cena. Tú te recuestas uno más pobre que tú. Y tú lambe los views para poder brillar, dice tú. Lambe views y lambe publicaciones. De que en Facebook todo el mundo lo menciona. No, así tú tienes que pagar publicaciones para ver si tú puedes brillar. Así es que quieres, de que para allá con asesino. Usted está loco. Dice. Sí, esa gente me quillan. Porque se creen artistas y todavía están en Facebook que son de que sonidistas. Oh. Didi Glow lo maduro y siempre me tira por chat, profeta. Dale like para mi muro. Que supera ya esa etapa. Por eso, manito, que yo te lo rapa. Y te digo una cosa, tú lo viste, tú eres de los sicarios que todavía está publicando, tú te mentuiste. Tú te mentuiste, no diga eso, mentira la que dijiste. Tranquilo, la vaina es así. No me hables de vaina de Facebook, que tengo internet aquí. Que tengo internet aquí. Y si te lo saco, voy a puesto que dice mi mamá. Vamos ahí. Pero déjame rapear, que la vaina no son así. La vaina no son así. Mierda, yo voy a mamá ahí. Sácatelo, y si me lo meto en la boca, no lo voy a sentir. Mierda, yo le doy ahora. Ahora yo sé que coge con wifi, mi gente, la calculadora. La calculadora dice que coge wifi. Ya tú sabes qué es lo que es en esto, yo siendo Rulay. Mi calculadora coge wifi. O si quieres, ven a este cable para que me descargue una foto de tu madre. Es verdad, una foto de mi madre. Así que estate manso improvisando, usted no está mi sai. Es verdad, hijo de tu maldita madre. Apuesto que si la descargo es tan chiquito que solo opera ciclo kilobyte. Ciclo kilobyte. El hombre sin Dios, chiquillo, es tu maldita madre.
Tranquilo, que usted es manilo. Tiene que tener la voz de hombre. Usted no tiene ni rabia para decir. Para decirlo, pero tú eres un asesino. Porque improvisando en esta vaina, yo no soy albino. Porque en realidad yo lo elimino. Ya se salió tu maldito campesino. Tú eres un desgraciado. Tú no eres albino, ni currán, ni androide, el que le estaba enamorado. Tranquilo, que yo estoy chiqueado, demasiado fuerte. Viste, que estoy igual a nivel de ti, que estoy avanzado. Avanzado, te trabate. Al garete. Como dijo este, Bulín 47. Así que estás de manso, te resguarda de venirte de morado con azul. El morado lo combinaste con tu nalga. Bulín 47, mucha creatividad. Que esa rima la inventó este. Mamá, huevo, eso no es usted. Usted píntese la gente de eso que usted. Lo van a grabar para internet. Eso lo hizo él, soy artista, solamente estoy tirando ritmos para que brille un chin dinamita. Que brilla con la consola, que Didi Globo aquí ya se trajo su vitrola. Esa sí que es la consola, eso lo hizo él, al igual que yo a tu mujer le afeité esta popola. Pero tú eres un animal, porque improvisando en esta vaina, manito, yo soy real. Esos pelos no se pueden afeitar, esos pelos son más sicarios que la pistola de John Pensilval. El tipo ese que el banco solo atracar. Sí, la pistola de John Pensilval, la pistola era la boca tuya y todo el tiempo olía mal. Olía mal, merda, que lo que, porque un día yo estaba borracho y por 500 pesos a ti yo te besé. Por eso mi boca huele mal, pero huele demasiado mal. A ti yo no te vuelvo a besar. Ah, yo sé que tú eres un guaremate, eres tú el tipo que el día por los 500 pesos me besaste. Estaba en un sueño y despertaste cuando abriste la boca, el huevo mío ha trabancado porque lo encontraste. Es verdad, compadre, estamos improvisando. Droga te estaba matando, no era mi huevo, era un perro que él se lo estaba mamando. No, de un lío, te voy a hacer un lío, no hable de su huevo, yo le hablé claro del huevo mío. Usted lo encontró en su boca y dijo, tráiganme líquidos negros para esta limpia bota. Para esta limpia bota, pero improvisando en esta vaina era una maldita loca. Te digo una boca, yo le meto heavy, hablando de limpia bota, vamos a buscar peso tenis. Vamos a buscar peso tenis, te voy a armar tu lío. Si te pone ahí te en contra de los tenis míos, tranquilo mi panal que es un picabohío, eso yo no me lo pongo ni para pecar, para un rey. Bueno, pero es verdad, yo soy real. Grábalo bien, ¿tú crees que esos tenis son original? Míralo ahí, esos tenis no son original. Primero Adidas, que yo veo que tienen más rayas que un general. Tranquilo mi panal, no tengo sabores. Oye, yo no tengo sabores. Aquí para comprar otro, sacar y pasar seis colores. Porque improvisando en esta vaina tú no me das nota. Se ve que un maldito idiota, ¿cómo va a tener cuarto un hombre que anda con la cartera rota? Con la cartera rota, pero soy el freestyle y ya tú sabes que en esto yo soy el original. Para no romperte tu careta, saca y mete mil en freestyle, haz una puerta. Para que tú veas que improvisando tú eres demasiado malo. Y te digo una cosa, estoy tacaño con lo que vale mi celular. En tu casa duran comiendo un año. Yo no estoy hablando de celular ni de un año. Estoy hablando de que meta 1,000 pesos ahí, buen tacaño. Déjense de eso.